Hola, Dios les bendiga, bendito y alabado sea la gloria del Señor en esta hora, que todo lo que respire alabe al grande Jehová en esta preciosa y santa tarde. Dios bendiga sus vidas, que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo repose en vuestros corazones. Hoy para la gloria del Padre, a través de su Santo Espíritu traemos un tiempo para los jóvenes, consejería espiritual para ellos en esta hora. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo, atendiendo a lo que el Padre a través de su Santo Espíritu ha colocado para hoy, para con los jóvenes. Bendito y alabado sea la gloria del Señor. Sí, espero sea de bendición en esta hora para todos aquellos que se vayan a conectar a través de la página de la Iglesia La Voz Profética de Jesucristo. Recibo un cordial saludo de la Iglesia y del Ministerio de Adoración y Alabanza, Sofonías Instrumental, La Voz Profética, Ministerio para todas las naciones. La gloria sea siempre del Señor. Recuerde que somos vasos, que somos instrumentos que el Padre está usando para llevar un mensaje, una palabra de aliento, una palabra de exhortación, de corrección, de advertencia. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo, y más en este tiempo, que son tiempos finales y que ya viene Cristo. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. En esta tarde vamos a estar hablando este tiempo para los jóvenes, una consejería espiritual, y vamos a estar desarrollando para la gloria y honra del Señor un panel de dos preguntas. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. Y para eso vamos a estar tomando una cita bíblica en el libro de Eclesiastés. Si usted está en casita y tiene su Biblia en la mano o la tiene descargada en su teléfono, abra, bendito y alabado sea la gloria de Dios, esta aplicación, o revise su Biblia en Eclesiastés capítulo 11 verso 9 y capítulo 12 verso 1. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Leo su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su precioso Santo Espíritu. Amén y amén. La gloria siempre sea de Dios en esta hora. Así dice estos versos bíblicos para la gloria y honra del Señor. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Que esta preciosa palabra sea tocando los corazones de los jóvenes en esta hora. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Que esta consejería espiritual sea de bendición para tu vida. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. No vengo a regañarte, bendito y alabado sea la gloria de Dios. Vengo a hablar de parte de Jehová a través de su Santo Espíritu a tu vida. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Quizás estés pasando por situaciones difíciles. Quizás, bendito y alabado sea la gloria de Dios, necesites de consejería espiritual en esta hora. Bueno, entonces esperamos que todo lo que vamos a hablar hoy sea de tu ayuda, ¿sí? Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Vamos a estar iniciando con este panel de preguntas. La pregunta número uno: ¿por qué tienes que iniciar una relación con Dios? Para aquellos que todavía no tienen una relación con Dios estable, aquellos que todavía quizás no toman en cuenta a Dios, saben que existe, pero no llevan una relación con Dios. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Yo quiero que hoy entiendas, bendito y alabado sea el Señor Jesús, que antes de iniciar cualquier cosa en tu vida, como un noviazgo, como una carrera universitaria, como elegir tu vocación, como casarte o formar una familia, o iniciar un proyecto, quizás de asistir a un lugar o de comprarte alguna propiedad, un carro, una casa, entre otras cosas, primero tienes que buscar tener una relación con Dios, ¿sí? Gloria y alabado sea el Señor Jesús. No creas que tú tienes el control de todas las cosas, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, sí, que tenemos que entender que no podemos estar nosotros separados de Dios ni separados de Jesucristo, porque nada vamos a poder hacer, sí. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Todo lo que hagas, escúchame bien lo que te voy a decir, y no es porque yo quiera mal para ti, no es porque yo te quiera profetizar una palabra en contra en esta hora, gloria y alabado sea el Señor Jesús, sino que todo lo que hagas sin la guianza del Espíritu Santo de Dios no se va a fundamentar, se te va a venir abajo. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo, ¿sí? No porque te quiera profetizar algo malo, creo que ya te lo dije, ¿sí? Todo lo que hagas sin un fundamento sólido, sin Cristo Jesús, que es la roca de salvación, podrá evolucionar. Es decir, todo lo que hagas sin el consentimiento de Dios no va a poder evolucionar.
Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Recuerda que Él fue el que nos formó y conoce, sí, nos formó con un propósito y nos conoce antes de estar en el vientre de la madre. Y venimos todos con propósito. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Entonces tenemos que tomar en cuenta siempre la voz de Dios antes de iniciar cualquier proyecto en tu vida. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. En esta hora sí tenemos un dueño, que es Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Tenemos una ley que escuchar y que cumplir y ser obedientes a su santa y bendita palabra para que nosotros nos pueda ir bien, sí, y recibir de sus promesas, recibir de sus bendiciones. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que el que edificó su casa en la arena, sí, vino el agua y se la llevó. Así pasa cuando se construye sin Dios, te digo en esta hora, sí. Todo se te va a desvanecer. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Sí, no puedes construir por un gusto, porque hoy decidiste hacer esto y lo otro porque te gustó esto hacerlo, o por un capricho, eso lo llamamos capricho, ¿sí? Podrás tener, te digo en esta hora, a ti joven, todo lo anhelado, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que vas a tener un vacío. Gloria y alabado sea el Señor Jesús, ¿sí? Porque lo único que nos llena siempre va a ser Dios. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Tú dirás, soy tan exitoso, tan preparado, tengo todo, ¿sí? Pero siento que aún me falta algo. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Yo quiero que hoy entiendas, en esta tarde, para la gloria de Dios, que la felicidad no radica en tener propiedades y alcanzar metas, ¿sí? Es muy cómodo, gloria y alabado sea el Señor Jesús, y nos da tranquilidad quizás tener nuestras comodidades, ¿verdad? Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Pero dice la palabra del Señor, también nos enseña que hay que aprender a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Lo que quiere decir que no podemos estar acostumbrados y afanarnos a lo terrenal, a las propiedades. Eso te va a dar quizás un momento de tranquilidad, pero no puedes poner tu confianza en eso, sí, porque eso se desvanece. Hoy están y mañana no están. Gloria y alabado sea el Señor Jesús, ¿sí? Tenemos que aprender a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Tener siempre el gozo de Dios sin poner nuestra confianza en lo material. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Sí, eso es solo parte de nuestras vidas, pero no es lo esencial. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Sí, vas a cubrir tus necesidades físicas, pero no vas a cubrir tus necesidades espirituales. Siempre vas a decir, tengo un vacío, algo me falta. Gloria y alabado sea el Señor Jesús, porque todavía no has conocido de Dios, porque todavía no has tenido una intimidad con Dios, un verdadero encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Fíjate que en el verso bíblico dice, alégrate joven en tu juventud, ¿sí? Jehová no te prohíbe, ¿sí? Tú puedes disfrutar, ¿sí? Pero sí te recuerda de que de cada cosa te va a pedir cuenta. En pocas palabras, tienes que disfrutar, pero sanamente. ¿Sí? Te juzgará y te dice que te apartes del mal. Lo que hoy poco vemos en muchos jóvenes, ¿sí? Hoy muchos les gusta más hacer el mal, estar en lo malo, que estar en lo bueno. Sabemos que no son todos, ¿sí? Gloria y alabado sea el Señor Jesús, pero es lo que más se ha estado viendo. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Sí, no puedes, tienes que entender que tú no puedes dañar tu vida. Sí, gloria y alabado sea el Jesús, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Sí, tú tienes que ponerle un alto a lo que pueda estar dañando tu vida, quizás un vicio. Gloria y alabado sea el Señor Jesús, o quizás te estás adelantando una etapa que todavía no te corresponde en tu vida. Sí, o quizás te estás encaprichando con algo que más adelante te va a traer sufrimiento, que más adelante te va a hacer fracasar. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que nadie tome en poco tu juventud. Es decir, aprovéchala, disfrútala, pero no haciendo lo que le desagrada a Dios, ¿sí? O lo que te aparte de los caminos del Señor, ¿sí? No lo que te destruya como persona. Gloria y alabado sea el Señor Jesús, ¿sí? No solamente a ti, sino también a tu familia. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. ¿Cuántos no se adelantan a algo y creen ser mayores? ¿Sí? Maduros, pero cuando están en problemas buscan a papá y a mamá. Bendito y alabado sea la gloria de Dios, ¿sí?
La palabra de Dios dice, acuérdate de tu creador, es decir, de Dios en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, porque los días malos van a llegar. No creas que todo va a ser fiesta, no creas que todo va a ser diversión, gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. Van a llegar esos días fuertes, ¿sí? No siempre será el novio, la novia, la moda. No siempre será el estar aburrido y buscar hacer algo para sentirte bien. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Se acabarán los días de vanidad. Se acabarán los días de estar rozagante, de pensar solo en qué comprar y qué ponerte en la salida con tus amigos y amigas, ¿sí? Y vendrán las etapas en donde te acordarás, porque yo no hice esto cuando fui joven, porque yo no hice aquello. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Y entonces van a empezar los remordimientos de conciencia. Vas a comenzar a decir, ¿por qué yo no hice esto? Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesús. Querrás recordar y ya no podrás echar para atrás. Sí, bendito y alabado sea la gloria de Dios. Por eso te digo, busca a Dios, busca tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, con el Dios vivo y eterno. Sí, que te importe Dios. Que tú le quieras servir a Dios. Que coloques en sus manos todo lo que te pueda estar aconteciendo en este momento. Sí, quizás tengas una lucha con algo. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Y quieras salir, pero no puedes salir de ese algo que quizás te está dañando. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Busca de Dios. Esa es la única solución. Busca de Dios. Sí, ha llegado el tiempo de que tú, joven, le hagas la guerra al diablo y a sus demonios. Sí, de que tú le hagas la guerra a esos caprichos de tu carne que no edifican para nada. Gloria y alabado sea el Señor Jesús, porque no sé si lo sabías, pero Él es el que siempre quiere destruir a los jóvenes. ¿Con qué quiere destruir a los jóvenes? Con los vicios, con suicidio, con depresiones, con tristezas. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. Y con la desobediencia, primeramente a Dios y a tus padres. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Entonces hoy te digo, recapacita antes de que sea tarde. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Y digas, porque yo no hice caso cuando me hablaban. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. La vanidad, las modas, las fiestas de nada te van a aprovechar. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Pero lo que sí te aprovecha es conocer a tu fiel amigo Jesucristo, ¿sí? Él está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón. Gloria y alabado sea el Señor Jesús, ¿sí? Para Él poder entrar y poder ayudarte. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Que le dé la oportunidad de sanar, quizás tengas una herida, quizás de restaurarte. Lo que quizás por mucho tiempo está hecho pedazos, que quizás has buscado y no has hallado por estar en el lugar equivocado. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué no intentas buscarle hoy, te digo en esta hora? ¿Por qué no intentas buscar del Cristo de la gloria? Que Él es el único que te puede sanar, que Él es el único que te puede restaurar, que Él es el único que te puede ayudar en esa batalla, en esa lucha que tú dices que ya no puedes más. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Yo te digo hoy, ¿qué esperas? ¿Que te den un ultimato de vida o de muerte? Bendito y alabado sea la gloria de Dios, no esperes eso, ¿sí? Que por tu desobediencia Dios tenga que tratarte. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Ten en cuenta que de todo Dios nos va a pedir cuentas. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Quizás tú seas un escogido de Dios para servirle. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. Y el enemigo, el diablo, que Jehová de repente está buscando matarte. Matar tu vida espiritual, matar todo lo que hay en tu vida. ¿Sí? Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Eso lo hace el enemigo. Él ha venido para matar, hurtar y destruir. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y es allí donde tú vas a decir, yo no sirvo para nada, ¿qué es lo que me está pasando? Va a comenzar a acusarte, gloria y alabado sea el Señor Jesús. Pero yo quiero que hoy entiendas que Dios, si ya te escogió para algo especial, sí, gloria y alabado sea el Señor Jesucristo, tú tienes que seguir. Tú tienes que aceptar de Jesús en esta hora. Yo he visto tanta gente restaurada. Yo fui una de ellas para la gloria del Señor hace muchos años atrás, ¿sí? Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Por eso hoy te digo que es importante que seas tú el que disponga de tu corazón a abrir las puertas de tu corazón a Dios Todopoderoso. Que sea Él restaurándote, que sea el Cristo de la gloria ayudándote, ¿sí? Él es tu fiel amigo en esta hora. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Bendecimos al Santo de Israel en esta hora.
hasta que yo no busqué de Cristo, yo no encontré la plenitud de estar bien. Y eso quiero que también te suceda a ti. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Para salir de cualquier atadura del diablo, sí, tú tienes que disponer de tu corazón. Tienes que ser valiente, tienes que esforzarte y decir ya basta de serle comida a Satanás y de que quiera acabar con mi vida. Ya tú tienes que ya ponerle un punto y final a eso que está dañando tu vida. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesús. Cuando tú tienes fe, allí Dios va a comenzar a obrar en ti. Tú solamente tienes que tener fe. Tú tienes que tener dominio propio de tus emociones. No permitas que ellas te controlen a ti. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Tú me vas a decir, hermana, pero es que eso es muy difícil. Sí, por supuesto que lo es, porque yo también lo viví. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Pero no hay nada imposible si tú caminas con Cristo Jesús. Si tú le pides la ayuda al Cristo de la gloria. Si tú pones tu fe y tu confianza en el Cristo de la gloria. No habrá nada imposible. Para el hombre todas las cosas son imposibles, pero para Dios no hay cosas imposibles. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Quizás hoy tengas que perdonar, quizás hoy tengas que olvidar, quizás hoy tengas que sembrar lo que no te dieron. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. O perdiste en el camino, quizás hoy tengas que comenzar de nuevo, borrar de tu mente la palabra rebeldía a Dios. Sí, comienza a orar. Rodéate de quienes estén buscando de Dios. Rodéate de quienes de verdad te instruyan consejos buenos. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. De quienes te den un consejo de parte de Dios, no de su carne. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. No te aísles, sí. Porque la mayoría de los jóvenes, cuando se sienten mal, cuando han cometido algo que les duele, o que saben que dicen ellos que no pueden seguir, bendito y alabado sea la gloria de Dios, se aíslan. Ustedes se aíslan y no es la idea, ¿sí? Eso lo usa el enemigo para matarte, para deprimirte, para que entre el suicidio, que Jehová reprenda en esta hora, toda obra del diablo en esta hora, ¿sí? Entonces no pienses que la solución a tus problemas es hacer lo incorrecto. Muchos piensan que hacer lo incorrecto te llena, te va a solucionar algo. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. Hay situaciones en tu vida que quizás te hayan dejado marcado y no se va a suplir con lo material ni con cumplir tus metas, ¿sí? Es allí donde tú vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que es el amor de Dios que va a suplir los vacíos, que va a sanar las heridas, que llenará tu corazón cuando nadie esté. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Ten ese amigo fiel que es Jesucristo. Él es el único amigo fiel. No te estoy diciendo que no tengas amistades, compañerismo, pero Jesucristo nunca te va a fallar. Las amistades te van a fallar, pero el Cristo de la gloria jamás. Él siempre va a estar en los momentos duros, en los momentos de tus caídas. Él siempre va a estar. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. No lo cambias por nada ni por nadie. Él es el fiel y te acompañará a donde tú vayas, pero si tú le eres obediente. Sí, bendito y alabado sea la gloria de Dios. La mayoría de los jóvenes, te digo en esta hora, han crecido con religión. Y no han tenido un verdadero encuentro con el Cristo de la gloria, ¿sí? Hay que enseñar esto antes que todo. Dice la palabra del Señor que le hablarás a tus hijos. Voy con los padres. Le hablarás a tus hijos cuando se acuesten y se levanten. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 7. Eso es lo único más importante, ¿sí? Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Que a ellos los va a ayudar en sus etapas. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que habla en este Salmo. Con guardar la palabra, dice sus sagradas escrituras. Lo único que te ayudará a sostenerte, a limpiarte de lo que hayas cometido en esta hora, joven, es la palabra. Mira lo importante de buscar de Dios, de llenarte de su palabra, de leer la Biblia. Te abre el conocimiento, aprendes a tomar en cuenta a Dios, mejora todo tu aspecto, ¿sí? De adentro hacia afuera, en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Tenemos que aprender a tomar siempre en cuenta a Dios, ¿sí? Porque te va a mejorar de adentro hacia afuera. Dice Jeremías en el capítulo 22:21, te he hablado en tus prosperidades, es decir, cuando ya estés bien, cuando yo quizás tengas todas tus metas cumplidas. Mas dijiste, no iré, este fue tu camino desde tu juventud, es decir, no escuchaste la voz de Dios. Sí, quizás en el tiempo cuando todo te va bien, ya tú no quieras escuchar la voz de Dios y es a donde más tenemos que escuchar.
¿sí? Porque es a donde más el enemigo va a atacar, porque te vas a sentir tranquilo, te vas a sentir que todo lo tienes, y es a donde más tienes que orar. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Esto es lamentable, te digo en esta hora, cuando no se escucha la voz de Dios. Cuando tú no tomas en cuenta a Dios, a ti todo te va a parecer que lo estás haciendo bien. Sí, que te la estás comiendo toda, que tienes mucha sabiduría, ¿sí? Que no estás mal. Bendito y alabado sea la gloria de Dios, ¿sí? Porque te ves próspero, como ya te dije, que estás bien aparentemente. Dice la palabra del Señor, y creo que ya te lo había dicho al comienzo, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es final, es la muerte. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Dice Salmo 71:5, porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. Él es tu única esperanza. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Tú tienes seguridad y tienes paz, es en el Cristo de la gloria. No hay otro. Y quizás tú digas, no, esto es religión. No, no es religión, es intimidad con Dios. Cuando tú tienes una intimidad con Dios, tú estás lleno en cuerpo, alma y espíritu. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. Entiende que Dios tiene que estar en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y después todo lo demás, para que todo te pueda salir como tiene que salir, de bien. Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. No quiere decir que no van a venir situaciones fuertes a tu vida, pero ya vas a ir de la mano del Cristo de la gloria. Ya no estás solo. Bendito y alabado sea la gloria de Dios en esta hora. Vamos con la pregunta 2. Dios elige el idóneo para ti. Voy con todas esas doncellas o con todos esos jóvenes varones, bendito y alabado sea la gloria de Dios, que están buscando, como quien dice, el idóneo, esa persona ideal para formar la familia. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesús. Para aquellos que andan buscando esa persona especial. Sí, gloria y alabado sea Jesús. Yo hoy te digo que Dios sí elige el idóneo para ti. Sí, he escuchado a muchas personas decir que Dios no se mete en eso. Eso es mentira de Satanás. Diga conmigo, mentira de Satanás. Porque Dios sí elige al idóneo. Sí, porque Él, antes de nosotros estar acá en la tierra, Él ya nos trajo con un propósito. Y ya Él sabe cuál va a ser el desenlace de nosotros en todas las cosas. Bendito y alabado sea la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, Dios fue el que nos creó y trazó un plan, como ya te dije. Todos venimos con propósito, ya Él ha elegido quién es el idóneo. Dice la palabra del Señor que así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Dice Hebreos 6:15. Es muy importante que cultives la paciencia. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Adelantarte o atrasarte va a estropear lo que Dios ya tiene para ti. Tienes que saber esperar en Dios. Hay muchas personas que se desesperan y terminan eligiendo por sí mismo, caminando por lo que Dios no dijo. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Es decir, son desobedientes. Gloria y alabado sea la gloria y alabado sea el Señor Jesucristo en esta hora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios no quiere que tú sufras. Por eso Él te marca las cosas para que tú obedezcas y entres por ese camino. Dios nunca va a querer algo malo para ti. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Dios no quiere que tú camines por donde Él ya te dijo que tú no podías caminar. Porque entonces, si decides por ese camino, vas a sufrir de a gratis, ¿sí? Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Vamos a decírtelo así, para que me entiendas, ¿verdad? Porque de eso, de lo que tú decidiste, Dios te quería librar. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Y esto no solamente le pasa a los jóvenes, a los adolescentes. También a personas que ya tienen edad por no buscar la guía de Dios para con sus asuntos. Pero por el desespero y querer tener todo rápido, quizás vienen pensamientos de que, ay, ya tengo edad, ¿para cuándo voy a casarme? ¿Para cuándo voy a tener un hijo? Y entonces toma lo que está en la orilla, lo primero que vio. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Y pierdes lo que Dios tenía preparado para ti por estar apurado, por no tener paciencia, ¿sí? Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Y ahí es donde entra el fracaso en tu vida, ¿sí? No quiere decir que el idóneo de Dios, que Dios vaya a elegir para ti, no vayas a pasar momentos fuertes, ¿sí? Pero Dios sí los va a librar. Gloria y alabado sea el Señor Jesús, porque Dios lo que planea para alguien, Él siempre lo va a respaldar. Bendito y alabado sea la gloria de Dios, ¿sí? Lo importante es caminar en obediencia. Es muy importante, te digo en esta hora, el respaldo de Dios en todo. A donde vayas, a donde te muevas, ¿sí?
que si es bíblico de que Dios elija a tu idóneo, si es bíblico. Ya vamos a revisar la Biblia. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesús. Revisemos Génesis capítulo 24. Nos habla de que Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Y mire, esto nos enseña que nosotros como padres sí podemos intervenir en las decisiones de nuestros hijos, ¿sí? Aconsejándoles, dándoles el visto de quienes tienen que elegir, ¿sí? Pero no por lo que vean por fuera, porque las apariencias engañan, ¿sí? Sino guiados por la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mira lo importante de primero iniciar una relación con Dios a través de su Santo Espíritu. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesús. Él te va a enseñar sabiduría, conocimiento de lo alto, ¿sí? De Dios, porque todo lo de la tierra va a perecer. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesucristo, ¿sí? Eso de que tú digas joven, jovencita en esta hora, o le digas a papi y a mami, no te metas en esto, en la elección de mi pareja, del idóneo. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Hoy te digo en esta hora, forma parte de la ignorancia y falta de sabiduría. ¿Sí? Es una falta de respeto para tus padres, ¿sí? Porque ¿quién más que los padres que han tenido experiencia, que saben que elegir pareja no es cuestión de cambiarse de ropa, ¿sí? Es la persona con la cual tú vas a andar siempre. Va a ser tu compañero de vida. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Dice la Biblia que Abraham le hizo jurar a su criado que buscaría mujer para su hijo, buscándola en su tierra natal, donde nació, de su parentela. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. No mujer de las hijas de los cananeos. Diga conmigo en esta hora que no sea yugo desigual, ¿sí? Abraham quería que su hijo tuviese una mujer con las mismas ideologías de donde él había nacido, porque la tierra de Canaán donde él estaba no creían en Dios y adoraban a ídolos. Sí, Dios no comulga con eso. Bendito y alabado sea la gloria de Dios en esta hora. Mira lo importante de elegir a alguien que no sea yugo desigual. Sí, porque si no viene las discusiones, viene la contención. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Entonces no se lleva bien. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 6, 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión hay de la luz con las tinieblas. ¿Sí? ¿Qué quería Abraham? Librar a su hijo Isaac de sufrimientos, de que se perdiera del camino de Dios. Y fue el criado, el mayordomo de Abraham, a buscar la esposa Isaac. Y Abraham le dio lineamientos guiados por Dios, ¿sí? Si usted lee el capítulo completo de Génesis 24, se va a dar cuenta cómo era Rebeca, que fue la mujer, la idónea, ¿sí? Que eligieron para Isaac. Ella era, una de sus características es que ella era muy servicial, era hermosa, no había conocido varón. Diga conmigo, ella estaba guardada para el idóneo. Ella era amable, era colaboradora, era llena de Dios, era respetuosa, era diligente, era trabajadora, tanto en casa o en el trabajo, que Dios le haya guiado. Era solidaria. Esto, te digo en esta hora, no solamente aplica para las mujeres, también aplica para los varones, ¿sí? Que andan buscando su idóneo. Dice la palabra del Señor que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba, según Proverbios 14. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. También nos dice que el hombre debe tratar a la mujer como un vaso frágil. Escuchen bien en esta hora. Es muy importante que los jóvenes entiendan que al idóneo no se busca por lo que posee, por las propiedades, ¿sí? Porque yo he visto jóvenes casadas, he visto jóvenes llenas de lujo, pero jóvenes que son infelices. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Mejor busca, te digo en esta hora, ¿sí? Quien tenga temor de Jehová. Gloria y alabado sea el Señor Jesús, ¿sí? ¿Por qué crees que hay tantos fracasos con los jóvenes? Que se casan temprano, sin antes haber conocido de Dios, porque a las primeras se dejan llevar por un capricho, por la emoción, ¿sí? Se adelantan por la necesidad carnal. Bendito y alabado sea la gloria de Dios, sin antes tomar en cuenta a Dios en tus decisiones, ¿sí? Pídele a Dios sabiduría, que Él te la va a dar abundantemente y sin reproche, dice su santa y bendita palabra. Primero te digo, ama a Dios para poder dar amor a otros. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesucristo. Si tú no amas a Dios y tú no tienes a Dios en primer lugar, ¿cómo tú vas a amar a tu idóneo?
Sí, ¿cómo tú vas a formar una familia si tú no has conocido del Cristo de la gloria? Bendito y alabado sea Jesús, que es el verdadero amor. Sí, santo es el Señor en esta hora, ¿sí? Si no te sujetas a su palabra, bendito y alabado sea la gloria de Dios, ¿cómo crees que todo se va a alinear? Si no te estás sujetando a Dios primeramente. Todo tiene que sujetarse a la autoridad de Cristo. Bendito y alabado sea la gloria de Dios, ¿sí? Y esto no es de que sí, yo creo en Dios de la boca para afuera, ¿sí? Pero no cultivas una relación con Dios. Esto no es de decir, yo creo en Dios, todo me va a salir bien. No, tú tienes que cultivar una relación con Dios. Bendito y alabado sea la gloria de Dios a través de su santa y bendita palabra. La palabra del Señor dice, este pueblo me honra de labios, pero no de corazón. A Dios no lo podemos engañar. Bendito y alabado sea la gloria de Dios, ¿sí? Ya para terminar en esta hora, te digo a ti, joven, jovencita, gloria y alabado sea el Señor Jesús. Tú quieres tener éxito, busca primeramente a Dios. E inicia una relación con Dios antes que con el mundo. Sí, gloria y alabado sea el Señor Jesús. Los años de tu juventud pasan y el mundo y sus deleites también van a pasar. Pero Dios y su palabra van a permanecer. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Buscarle ahora, ¿sí? No te resistas a cumplir con lo que Él ya estableció para ti. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Así no te guste, tú sé obediente. Porque siempre lo que Dios tiene para nosotros va a ser mejor de lo que tú quieres para tu vida. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Si no quieres ser como Jonás, que por su desobediencia entró la ballena. Y la ballena, te digo en esta hora, puede ser un hospital, puede ser una situación dura en tu vida. ¿Sí? Por eso te digo, es tiempo de aceptar de Cristo, obedecer a lo que Él te ha estado hablando. ¿Sí? Si hay algunos elegidos por Dios para cumplir su propósito, obedece. Es mejor obedecer, dice su palabra, que sacrificios. No dejes que tomen en poco tu juventud. Sí, sé de ejemplo. Dice la palabra del Señor que cuando Dios llamó a Jeremías como profeta de naciones para hablar en su nombre, Él le dijo, yo tan solo soy un niño, Dios, Jehová. Gloria y alabado sea el Señor Jesús. Hoy te digo, no te excuses, no tengas miedo en servirle a Dios y en buscar del Cristo de la gloria. Atienda su llamado, ¿sí? Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Hasta aquí esta consejería espiritual para la gloria y honra del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Vamos a seguir hablando de temas para jóvenes, esperando que sea de bendición para tu vida. Vamos a estar hablando de la vanidad en las doncellas, vamos a estar hablando de los vicios que te perjudican, vamos a estar hablando del embarazo precoz, vamos a estar hablando del internet, el beneficio y los riesgos, los demonios que atacan a los jóvenes y cómo contraatacarlos. Y por último, libertad o atadura, ¿sí? Bendito y alabado sea la gloria del Señor. Que Dios les bendiga en esta preciosa tarde, esperando que sea de bendición esta consejería espiritual para tu vida, que haya tocado tu corazón y tu mente, que tus ojos sean abiertos, que caiga esa venda que está en tus ojos y que se vaya la sordera espiritual de tus oídos y acepta del Cristo de la gloria a tu fiel amigo Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén y amén.